Yo creo que en algo podemos estar tú y yo de acuerdo, y es que 2021 ha sido un año en el que han pasado muchísimas cosas que no teníamos planificadas, que ha sido un año con muchísimos imprevistos. Y por eso, cuando empecé este 2022, una de mis cosas que quería hacer, uno de mis propósitos, era poder controlar mejor ciertas áreas que yo pudiese controlar. Es decir, hay muchas cosas que no puedes controlar y de hecho que haya cierta improvisación también es un poco lo que le da la miga, ¿no? De la vida. Que haya cosas que no te esperas, que haya sorpresas. Eso está genial, pero también está muy bien poder entender un poco mejor cuáles son tus objetivos, qué hábitos quieres construir para lograr esos objetivos y también poder llevar una mejor planificación de tu día a día. Y eso es una de las cosas que he querido hacer este año. Notion es una aplicación que el año pasado ya la usábamos para gestionar todas las cosas relacionadas con la empresa, con el equipo, con los proyectos. Y este año lo que me he propuesto es también utilizarlo, pero para gestionar mi vida personal, para intentar poner orden a mi día, si eso tiene sentido. Yo creo que sí, ¿no? Lo que tenía muy claro cuando empecé a crear este panel en Notion, que fuese a gestionar todos mis proyectos personales, mis hábitos, mis tareas, mis objetivos, cuál es mi visión de la vida, también llevar un registro de mi diario, si hay alguna cosa que quiera contar, o incluso las películas que veo, los juegos que veo, los libros que leo, que es un hábito que quiero ir mejorando cada año. Pues esto tenía que ser un panel que me permitiese, primero, flexibilidad y, segundo, personalizarlo al máximo. Y eso es un poco lo que hace Notion. Al igual que empiezas un año con muchísima ilusión, con un folio en blanco sobre el que puedes construir todo lo que tú quieras, eso es un poco también la idea de Notion. Y al menos como he empezado a hacer este panel. Empecé utilizando diferentes plantillas que están dentro de la aplicación de Notion, que puedes directamente copiar, utilizar, modificar y hacer lo que quieras con ellas. Y de ese modo he creado esta especie de hoja que a mí al menos me sirve muchísimo y que es una de las primeras cosas que reviso nada más dejar mi primer café de la mañana. Después están mis tareas personales que tengo que hacer yo sin que tenga que estar involucrado ningún miembro del equipo para que las cosas tiren para adelante, como por ejemplo son hacer la compra. Sí, a veces tengo que apuntar estas cosas y a veces las pospongo más de lo que debo, como es el caso de hoy. Y bien, también tengo la lista de tareas, que realmente esta lista de tareas lo que hace es coger el contenido que ya tengo dentro del Notion de la empresa, el que tengo con el resto del equipo y el que utilizamos todos los miembros para ponernos tareas y ver cuándo tenemos que cumplirlas y a quién le afecta cada cosa de la tarea que está por hacer. Y luego está una de las tablas que he empezado a hacer este año y que me gusta más, que es la de hábitos. He elegido hábitos sencillos que realmente me hablan a mí. Porque una cosa muy positiva que tiene este programa es que puedes personalizarlo todo lo que tú quieras. Mira, para empezar, un hábito que me gustaría seguir construyendo este año, que ya comencé hace pues un tiempo, es el de tener una mejor regularidad en cuanto al sueño. Levantarme temprano, irme a dormir a una hora decente, leer todos los días. Esto es algo que me encanta y considero que es tiempo también para mí. Y también, seguido de esto, tengo el podcast diario. Que además, el podcast diario lo gestionamos todo el equipo a través de Notion. Después tengo el tema de los emails y hay otras tareas y otros hábitos como por ejemplo intentar meditar todos los días o dedicarme tiempo para mí y tiempo para mis amigos. El tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos y por lo tanto dedicárselo a las personas que más queremos, como son nuestros amigos más cercanos, nuestra familia más cercana, es algo que está bien. Y es algo que muchas veces no he hecho porque he antepuesto otras áreas de mi vida antes que esto. Es como que siempre lo dejo como en un segundo lugar porque siempre está. Pero está hasta que deja de estarlo y por eso creo que es importante cultivar este tipo de cosas y plasmarlo directamente en una tabla, que es algo como muy visual. A mí me ayuda, al menos me ayuda a entenderme mejor, que ya es bastante. Vale, como has visto, ahora una de las cosas que me toca hacer es el podcast. Y esto también lo gestionamos con Notion. Lo hago desde aquí, lo grabo todo desde aquí. Y aquí me pongo la ventanita de Notion y veo todo el guión. Miramos las noticias, miramos todo.
Vale, ¿te acuerdas que antes te conté que utilizo Notion para dos cosas, ¿no? Para gestionar, uno, mi vida personal y todas las tareas que tengo que hacer, los hábitos, y también para gestionar todas las cosas relacionadas con el equipo. Tengo otro tablero aparte que en este Notion lo que hacemos es poner, por ejemplo, todos los episodios del podcast de Expreso con Víctor. Y aquí trabajamos juntos para ver las noticias que son más relevantes en el día y crear el guión. La verdad es que utilizamos Notion de forma como súper intensa dentro del equipo, y yo creo que ahora mismo, o sea, no encuentro ninguna herramienta que sustituya la capacidad que tenemos de trabajar juntos todos y con la productividad que logramos. Es que es una pasada. Es una pasada lo que hemos montado dentro de Notion. Bien, vamos a por el episodio de hoy, de Expreso. Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien. Bueno, episodio terminado. La verdad es que este me ha gustado un montón. O sea, me parece que ha estado como muy, muy divertido, muy fresquito. Genial. A marcarlo. Hoy es el primer día en unos cuantos días que las temperaturas están por encima de cero. No podía quedarme en casa, tenía que aprovechar un poco los rayos de luz que hay. Y por eso he decidido hacer lo que me gusta hacer más cuando voy a grabar un vlog, que es buscar algún sitio donde comer. Claro, siempre que salgo por ahí y te llevo conmigo, solemos ir a la zona de abajo, solemos ir a... o a Soho para grabar los vídeos de las reviews, o a... sí, o al centro, más al centro. Pero nunca te llevo lo que es por mi zona, por mi área, que es Upper West. Y la verdad es que es un área también muy bonita, es un área más residencial, pero también mola, es muy tranquila. Me apetece algo tipo noodles o algo así, pero sé que no es lo más sano del mundo eso, y como una de mis propuestas del año es comer más sano, voy a intentar hacerlo así. Pero tampoco me apetece una ensalada. Ya el otro día, creo que con el tema de la ensaladita a menos un grado, creo que ese ya fue como mi punto de decir: Víctor, prioridades, prioridades, pon tu cabeza en orden. Y comerte una ensalada a menos uno no es inteligente, no. Aunque esté en la calle, si hay mucha gente, no me siento súper cómodo. Yendo sin mascarilla. ¿Sabes? Yo creo que todo es igual, ¿eh? Sí. En plan de, mira, que esto pase, que esto pase, que ya estás muy en 2020. Esa de ahí era mi cafetería favorita de esta zona. Y un poquito más adelante está el mejor sitio de galletas de todo Manhattan. Ese lleva siendo mi barrio desde hace un año y medio, y la verdad es que es muy curioso, porque cuando vinimos, que fue justo cuando estaba todo el tema de la pandemia, había un montón de sitios cerrados, y ahora cada semana que vas hay ya, o sea, ya está todo prácticamente abierto, ya que no quedan casi locales comerciales sin abrir, y eso mola mucho. Da como mucha esperanza, ¿sabes? O sea, creo que no hay nada más triste. Voy a probar un sitio que está cerca del Sweet Greens, al que suelo ir siempre, pero que está bien de ensaladas, pero creo que son, tienen cosas así más calientes y tal, más como más pensado para invierno. Y este no, nunca he venido. Ya tengo la comida preparada. Voy a hacer una cosa. Como estoy al lado de Central Park y no hace demasiado frío, creo que está bien. Tomar un poco el aire, comer fuera. Ahora que se puede, que no ha nevado, se puede hacer. Es
espero no haberme equivocado porque suelo ser como muy de ideas fijas. Siempre suelo ir a los mismos sitios, comer lo mismo, pedir lo mismo. O sea, con la misma salsa, con la misma cantidad de todo. Entonces, soy la persona más aburrida que existe para el tema de la comida. O sea, es increíble. Muchas veces yo creo que hay como una percepción de mí de, ah, seguro que le gusta todo y le gusta probar diferentes. No. No. Sí, me gusta probar cosas y tal, pero tengo mis límites. Hay días en los que literalmente lo que te apetece es exactamente las mismas cosas, de la misma forma, y ya está. Y que no quieres innovar nada. New Year, New Me, que le voy a decir, ¿eh? Yo ya digo que no. No creo mucho en el concepto de que empieza un nuevo año y tienes que cambiar absolutamente todas las cosas, como que el pasado ahí queda y tal. No, qué narices, o sea, cada día cuenta y cada día que has vivido también cuenta. Y ya está, y habrá muchas cosas que quieras mantener, otras cosas que no, y si no, y si hay muchas cosas que quizás has intentado hacer, crear, crear hábitos, por ejemplo, será pues, o porque quizás no te interesaban tanto, como por ejemplo mi six pack, que lo pones en la balanza de todo lo que tienes que hacer para conseguir eso, versus lo que estás dispuesto a hacer y dices, ah, no está en mi orden de prioridades. Mira qué bonito es esto. Es que es una pasada. Literalmente te corta el rollo de lo que estás diciendo porque es como que te quedas con los edificios alucinado. Y más después de unos cuantos días sin salir de casa. Se agradece. El plan de venir a Central Park a comer es un plan que solía hacer antes los viernes, sobre todo cuando hacía muy buen tiempo. Era algo que no grababa ni nada, o sea, dejaba completamente al margen de los vlogs porque era como tiempo para mí, ¿no? Me pillaba una ensalada, me iba al césped y me sentaba y me quedaba ahí un rato leyendo o simplemente mirando a la gente pasar, que no hay otra cosa que me guste más que ver a la gente pasar así. Yo creo realmente que soy como una especie de señora mayor reencarnado en un cuerpo de 15 años, no es broma. Pero siempre lo he sido, siempre he sido un poquito viejo joven. Yo uno de estos bancos es donde me suelo sentar habitualmente. Este se está convirtiendo como una especie de ritual, ¿eh? Lo tuyo y lo mío. De venirnos un día cualquiera a comer fuera y a hablar de nuestras movidas. Por cierto, podrían haber cortado los trozos de pollo un poco más pequeños. No lo sé, este sí que me termina de flipar. Creo que para pedir comida a domicilio puede estar bien, pero para llevártelo a un parque no es súper práctico. Los otros son muy grandes. Pero está bueno. Está muy bueno. He pedido de todo. He pedido hasta esta cosa blanca que me obligaba a mi madre a comer cuando era pequeño, que parecen como pequeños cerebritos. Y... no, eso está malo. Pero es sano. No está tan malo. Yo creo que una de las pocas cosas buenas de hacerse mayor es que las cosas tipo como el brócoli, como los coles de Bruselas y esto, la lombarda también, es verdad, te empieza a saber a algo. Cuando eres pequeño lo odias, no te sabe a nada, lo odias. Y yo creo que te haces mayor justo en el momento en el que vas a un restaurante y pides que te pongan las coles de Bruselas rehogadas. Eso me pasó hace 2 años ya. Pero bueno. Cafetería de encuentro, cafetería en la que tengo que probar cómo es el café de allí. Me parece una muy buena forma para conocer una ciudad, qué tipo de café ofrecen. Sí, por favor, café en mis venas. Algún día
viviré en una de estas casas rodeado de libros que huela a moho, o sea, que huela a rancio, que huela a madera vieja, a libro, a no ventilar. Eso es lo que quiero. Ese es mi objetivo, no del 2022, sino del 2050. Bueno, quizás antes. Esto, la tapenade, es lo mejor que tiene el Trader Joe's. Buah, chicos, está durísimo. ¡No! Hace muchísimo frío, creo que estamos como a 1 grado o algo así, creo que es hora de volver.